Ha sido catalogado SRI, es decir, siga las instrucciones. El monstruo come galletas es el agente doble relleno en El espía que amaba las galletas. Este caso fue un golpe real en las galletas. ¡Oh! ¡Las galletas de la corona! ¡Alguien se ha robado las galletas de la corona! ¿Pero quién? ¡Culpable! Apostar sus galletas de canela que lo haré gracias a mi pulverizador de galletas de la muerte. Solo el mejor agente secreto podía detener el plan malvado de Lady Finger. Así que llamaron a... ¿Sale mi reloj? Hola. Agente doble relleno, si quieres entrar al escondite de Lady Finger, debes usar el panel de control. ¡Ah, claro! Panel de control, sí, entendido. ¿Qué hacer ahora? Escucha con atención. Presiona el botón verde. ¡Botón verde! ¡Entendido! Eso no va a funcionar. Yo ser golpeado por pollo volador gigante. Espera y escucha las instrucciones con atención. Presiona el botón verde después de presionar el botón azul. Ah, después. Entonces, ¿por qué no decirlo antes, señora? Ahora será mejor que yo seguir instrucciones. Ah, botón verde después del botón azul. ¿Eso significa qué? El botón azul y antes. Y botón verde después. ¡Ah! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! A ver otra puerta. ¡Ah! ¡Ay, no! No ser botones. ¿Qué hacer yo? Escucha con atención. Levanta el interruptor verde. Interruptor verde, entendido. Señora, decirme, ¿por qué caer pollos? Porque no escuchaste. Levanta el interruptor verde después de levantar el interruptor azul. ¡Oh! Esa palabra otra vez. Después, sí. El verde, después del azul. Ahora yo recordar lo que significa. ¿Significar que el azul ir antes? Después ir el verde. ¡Oh! ¡Vaya, vaya! ¡Ah! ¡Ay, no! No haber botones ni interruptores. ¿Qué hacer ahora, señora? Escucha con atención. Con atención, sí. Yo adivinar. Baja la palanca verde. De baja palanca. Hola, hola. Señora Mandona, ¿dónde está? Bueno, yo bajar la verde. Un momento. Ahora yo recordar algo. Cuando yo accionar verde primero, siempre ser golpeado por pollos. ¿Qué decir, señora? Verde después de azul. Significar que bajar palanca azul primero y después verde.
doble relleno. ¿Cómo es posible? Yo escuchar, yo recordar y yo saltar. Que caigan las galletas, que se hagan migajas. Gracias, agente doble relleno. Ahora las galletas de la corona estarán a salvo para siempre. Un momento. ¿De qué estará hecha la corona? ¡Caguabonga! El espía que amaba las galletas estrenó el próximo día del año en su cine más cercano. Bienvenidos a la clase de restas del profesor Come Galletas. Sí, hoy yo voy a enseñar todo sobre las restas. Sí. Aquí yo tener una enorme galleta de chispas de chocolate. Con una, dos, tres deliciosas chispas de chocolate. Sí, ahora restar ser bastante fácil. Mirar muy bien. Aquí voy. Se ve delicioso. Ahora, a tres deliciosas chispas de chocolate. Quiten una chispa de chocolate. Quedan una, dos deliciosas chispas de chocolate. Sí. Pero yo apenas empezar. Mirar. Ahora tener dos chispas de chocolate. Si quitar una chispa de chocolate. A verse delicioso. Ser muy bueno. Entonces quedar una deliciosa chispa de chocolate, sí. Pero yo no terminar. Creen que terminar, pero no terminar. A una chispa de chocolate, quitar una chispa de chocolate y quedar... ¡Cero chispas de chocolate! Sí, así restas... ser muy deliciosas, sí. ¿Saben? Yo poder hacer más restas. Oh. A una varita de apuntar. Quiten una varita de apuntar. Quedar cero varitas de apuntar. ¿Qué más poder comer? ¡Oh! ¡Sí! ¡A un gorro de profesor! ¿Ustedes quitar un gorro de profesor? ¡Quedar cero gorros de profesor! ¡Oh! ¿A un caballete de profesor? ¿Quitar un caballete de profesor? ¿Quedar cero caballetes de profesor? ¡Ay, no! Ya no haber nada que restar. ¡Clase! ¡Terminar! ¡Escuela! ¡Acabar!
¡Yo comer toda! ¡Yo ser muy buen profesor! Este contenido ha sido clasificado C por concentración. Él estaba determinado a destruir todos los vegetales saludables del mundo. Terrícolas, prepárense para la hora del postre. ¡Oye! ¡Mi brócoli! ¿Qué le pasó a mis espárragos? ¡Nuestras zanahorias están arruinadas! Solo un héroe. De hecho, que sea un grupo de héroes. Tomará todo un grupo de héroes para salvar a la comida saludable en Los Vegetarianos, la edad de Bombón. ¡Hombre Cebolla! ¿Dónde estás tú? La nave de chocolate de Bombón me pisa los talones y voy hacia ustedes. Doctor Brownie, ¿estás listo para comerla? Sí, sí. ¿Listo para hacerme verde, crecer y comer nave de chocolate gigante? Es lo que quería escuchar. Voy hacia allá. Detendrás la nave de chocolate cuando pase por aquí. Yo te protegeré con mi escudo. ¡Ah! Ese será un buen plan, Capitán Coliflor. ¡Ah! ¡Mirar! Ese escudo tener forma de... ¡galleta! ¡Ah! ¡Oye! ¡Mi escudo! ¡Es lo que me hace especial! ¿Qué pasó? ¡La nave nos ha glaseado! ¡Ay! ¡Este traje era nuevo para la secuela! Doctor Brownie se distrajo. La nave voló por encima de ustedes. Recuerde, debe concentrarse. Tienes razón, viuda frijol negro. ¿Pero qué poder hacer yo para poder concentrarme? Intenta hablar contigo mismo para concentrarte en la nave. Repítete a ti mismo. Concéntrate en la nave. Concéntrate en la nave. Esa es buena estrategia, Dios del maíz. ¿Sí? Yo usaré mi martillo para borrar cualquier distracción. Muy bien, volveré a pasar por ahí. Muy bien, yo hablar conmigo mismo para concentrarme. Concentrarme en la nave. Concentrarme en la nave. Mirar, está funcionando. Sí, tal vez deberá hablar más conmigo. Conmiga. Conmigas. Conmigas. Conmigas de cacheta y chispas de chocolate. Y cubierto de malvavisco. ¡Mi martillo! ¿Qué se supone que use ahora? ¿Mi llave de tuercas? ¡Qué terrible! Parezco rosetas acarameladas. ¡Por favor! ¿Qué pasó esta vez? El doctor Brownie se distrajo. ¡Otra vez! Bueno, yo al menos intentaré hacer algo, Oco de Zucchini. ¿Tú qué hacer? Yo hago cosas. Aporto frescura, ¿sabes? Los pepinos al frescos. Tú usas zucchini. ¡Eso dolió! Amigos, ¿nos concentramos en el problema? Cebolla, ¿cómo van las cosas allá arriba? No lo sé. Mi radar está bloqueado. La llevaré hacia ustedes otra vez. ¡Es la última oportunidad!
Doctor Brownie tiene que concentrarse en la nave. Sí, sí. Yo necesitar nueva estrategia. ¿Tener alguna? No lo sé. Pero Ojo de Zucchini y yo lo cubriremos. Claro. Mírenme. Echando el ojo con mis super binoculares. Oye, así poder concentrarme. Sí, sí, yo usar binoculares. Son míos. No, de acuerdo. Entonces, yo poder usar mis manos como binoculares para concentrarme en la nave y así poder comérmela. Sí, 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 sí. Pero acabas de comerte un escudo y un martillo. No es posible que tengas hambre. Ese es mi secreto. Yo siempre tener hambre. ¿Saben cuánto me tomó hornear una galleta de ese tamaño? Próximamente, los vegetarianos, la edad de Bombón. Entonces, ¿alguien querer un sándwich vegetariano? Hola, besillas, venir por comida. Oh, estar deliciosa, ¿eh? Venir, venir, comer. Oh, hola, miren lo que tiene Elmo. Dos de las super deliciosas galletas de avena de Alan. ¡Mi sentido de galletas cosquillar! Oh, ¡hola, Camegallitas! ¡Hola, Elmo! ¿Qué haces? Yo alimentar a besillas, ¿sí? ¡Oh, súper! Sí, pero Elmo, ¿qué tener ahí? Solo unas galletas. ¿Solo galletas? Las galletas son muy importantes. ¿De cuáles tener? ¡Ah, de avena! ¡Oh, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Galletas de avena y yo tan hambriento! ¡Yo ir por unas! ¡Oh, oh, Camegallitas, espera! Son las últimas dos. ¿Qué? ¡Ah! Por favor, no decirme que ya no hay más galletas. ¡No hay más galletas! ¡No! ¡Yo decirte que tú no decir eso! ¡Oh, ser terrible! ¿Qué poder hacer yo? ¡Oh! Vaya. Al parecer, Comegalletas quiere una galleta de avena, pero Elmo tiene las últimas dos. ¡No, destino cruel! ¿Por qué burlarte de mí? ¿Esto te ha pasado a ti? ¿Alguna vez alguien quiso algo que tú tenías? ¿Qué hicieron? ¿Qué poder hacer yo? Oh, es difícil. Pero quizá haya un modo de resolverlo. Elmo realmente quiere comerse ambas galletas. Pero podría darle una a Comegalletas. Así Elmo tendría una galleta y todos estaríamos felices. ¡Sí! ¡Eso es lo que Elmo hará! Oye, Comegalletas. Sí. ¿Quieres compartir las galletas de Elmo? ¿Seguro? ¡Sí! Come galletas puede comer una y Elmo puede comer la otra. ¿Tú hacer eso por mí? ¡Por supuesto! ¡Ay, vaya! ¡Gracias, Elmo! ¡Tú sé buen amigo! ¡Ajá, come galletas! ¡No tienes que agradecer! ¡Ay, no! ¡No! ¡Fuera, vasillas! ¡Fuera! ¡Ay, no! ¡Qué tragedia! ¡Ay, no! ¡La galleta de Elmo no está! ¡Ay, esto ser terrible! ¡Ay, Elmo tenía dos galletas y estaba feliz de compartir una! ¡Sí, tú ser buen amigo! ¡Pero ahora Elmo no tiene ninguna! ¡Ay, qué trágica ironía! Y Elmo realmente quería una. ¿Saber algo, Elmo? ¡Tú sentirte decepcionado! ¿Decepcionado? Sí, eso que tú sentir cuando las cosas no salir como tú querer que salir. Yo conocer mucho esa emoción. Sí, Comegalletas se ha sentido decepcionado antes. Oye, todos pasar por eso y comprenderte, pero tú superarlo. ¿Y cómo? No preocuparte, pequeño Elmo. Yo tener todo resuelto. Tomar. Ah, ¿Comegalletas compartirá su galleta con Elmo? Sí, ir contra mis instintos, pero tú compartir conmigo y yo compartir contigo. ¡Oh, gracias! Comegalletas también es un buen amigo. ¡Ah, tú ser muy amable! ¿Querer comer esta galleta al estilo Comegalletas? ¡De acuerdo! ¡A las tres, listo! Sí, ¡uno, dos, tres! ¡Galleta! ¡Galleta! ¡Hay muchas migajas! Descuidar a Besillas, volver por ellas. ¡Muy bien! Horneaba galletas en Halloween. Cuando un monstruo
favor. Una galleta. El monstruo come una galleta. Una galleta. Con chocolate de mar. Una galleta. Galletas decoradas por doquier. Una galleta. El monstruo come una galleta. Como todas las galletas que había ahí. Él no pensaba compartirlas con nadie aquí. De la caja sacó lo que pudo. Y también se comió mi galleta a la moda. Una galleta. El monstruo come una galleta. E incluso probó una de calabaza. Una galleta. Con un bigote muy singular. Una galleta. Yo comí una galleta. Mi galletas vio que no todos se divertían. Creyó que una galleta tal vez querría. Las compartió con Elmo y su amigo azul. No. Come galletas compartía. Era un sonido familiar. Galletas y leche de forma peculiar. Pronto más monstruos vimos llegar. Estaba Zoe y el número 5. Una galleta. El monstruo come una galleta. Una galleta. Sticker Doodle, no puede ser. Una galleta. Desaparecieron ya. Una galleta. El monstruo come una galleta. Los llenos están compartiendo, ya verás. Este Halloween. Galleta, sé para ti. Una galleta. Puedes comer una galleta. Una galleta. Jaja, puedes comer una galleta. Una galleta. Puedes comer una galleta. Una galleta. Una galleta. Una galleta. Oh, véanlo comer. Oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí. ¡Ay, galleta! ¡Nom, nom, 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 nom! Oh, ¡hola! ¿Llegar a tiempo para verme comer esta deliciosa galleta? ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Oh, oh, hola, come galletas! Oh, ¡ay! Oh, ¡esa sí que es una enorme y rica galleta! ¡Claro, sí serlo! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Nom, nom, nom! ¡Nom, nom, se ve rica! ¡Sí, y voy a comerla! ¡Aquí voy! Oh, yo no suponer que tú querer compartir, galleta. Ah, bueno, pues en realidad me gustaría poder probarla. ¿En serio? ¿Tú querer probarla? Sí. Ah, muy bien, yo compartir. Oh, esperar un momento. Yo tener una gran idea. Ah, Abby, tú hacer magia, ¿no? Sí. Muy bien, en vez de compartir una galleta, tú poder agitar tu varita mágica que tener ahí y poder hacer dos galletas, una para cada uno. Oye, no había pensado en eso. Lo haré. Bien, aquí va. Bien, ¿qué hacer? Sostén la galleta. Sostenerla así. ¿Estás listo? Sí. Dividi, 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 pa. Tengo una galleta y quiero dos. Oh, sí, oh, sí. ¿Qué? ¿Qué pasar? No ser dos galletas. Ser dos medias. ¡Ah! ¡Y muy apestosas! ¡Fuchi! ¡Ay, no, cielos! Creo que dije quiero dos. Pero olvidé decir dos de qué. No, tranquilo. ¡Ay, Yami! ¿Qué? Lo arreglaré, lo arreglaré. ¿Sí? ¿Cómo? Ahora sostén las medias apestosas. Está bien. De acuerdo. ¡Dibidi, dibidi, dibidi, setas! ¡Llévate estas medias y dame dos galletas! ¡Oh! ¡Wow! Abby, ¿qué será esto? Bueno, son una, dos galletas. Sí, pero estas ser tan pequeñas. ¡Parecer migajas! Poder devorarlas de un bocado. Creo que pedí galletas, pero no dije de qué tamaño. ¡Grande! ¡Yo querer galleta grande! Oh, está bien, tranquilo, tranquilo. Lo haré bien esta vez, lo haré, sí. De acuerdo. Muy bien, sujétalas bien. Sí. Dividi, 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 sopas. Llévate estas dos galletitas y dame galletotas. ¿Qué? Ay, no, yo no querer cuadro de galletotas. Yo querer galletotas de verdad. Ay, no, lo siento, come galletas. Creo que mi magia está un poco rara hoy. Ya darme cuenta. De acuerdo. ¿Sabes qué? Lo arreglaré todo, ¿de acuerdo? Tal vez pueda recuperar tu galleta.
galleta. Sin ser buena idea. Muy bien. Muy bien. Aquí voy. Tú hacerlo. Gibidi, gibidi, sibidi, zeta. Por favor, devuélvele a Come Galletas su galleta. ¡Oh, sí! ¡Yo recuperar mi galleta! ¡Mi deliciosa galleta! Bueno, Come Galletas. Que la disfrutes. Claro. Gracias, Abby. Sí, nada. ¡Qué delicia! Tu galleta se ve tan rica. Ay. Oye, Abby. Nosotros ser buenos amigos, ¿no? Sí, sí, claro. Y bueno, yo suponer que amigos deber compartir. Así que, Abby, tener galleta. Para ti, Abby. Gracias, Come Galletas. Ahora pronto, comer antes de que algo pasar la galleta. ¡Caguabonga! Saber ser divertido compartir contigo. ¿Compartir plato? No, gracias, paso. Bueno, ¡caguabonga! ¿Segura que tú no querer? No, no, gracias. De acuerdo. El primer día de Navidad, mamá cocinarme una gran galleta con amor. Para el segundo día, Abby llevarme dos letras horneadas y una gran galleta con amor. El tercero de los días, Pepe Oso llevarme tres hombres de pan, dos letras horneadas y una gran galleta con amor. Para el cuarto de los días, ovejita, comprarme cuatro ricos bastones, tres hombres de pan, dos letras horneadas y una gran galleta con amor. En el quinto de los días, Elmo, obsequiarme cinco pinos de Navidad. ¿Poder comer galleta ahora? Cuatro ricos bastones, tres hombres de pan, dos letras horneadas y una gran galleta con amor. En el sexto día de Navidad, el señor Jones enviarme seis lenguas de gato, cinco pinos de Navidad, cuatro ricos bastones, tres hombres de pan, dos letras horneadas y una gran galleta con amor. Para el séptimo día, Rosita, prepararme siete obleas rellenas, seis lenguas de gato, cinco pinos de Navidad, pastel, no lo siento. Cuatro ricos bastones, tres hombres de pan, dos letras horneadas y una gran galleta con amor. Muy bien, ya. Para el octavo día, el conde llevarme ocho polvorones, siete obleas rellenas, seis lenguas de gato. Cinco pinos de Navidad. Cuatro ricos bastones, tres hombres de pan, dos letras horneadas y una gran galleta con amor. El noveno de los días, Big Bird, comprarme nueve galletitas, ocho polvorones, siete obleas rellenas, seis lenguas de gato. ¿Cuántos días faltan? Cinco. Cuatro ricos bastones, tres hombres de pan, dos letras horneadas y una gran galleta con amor. ¡Cielos! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Ya cambiaron de tono! En el décimo día, Forgetful Jones, llevarme ¡10! ¡Vamos, Forgetful Jones, tener hambre! 10 bombones, 9 galletitas, 8 polvorones, 7 obleas rellenas, 6 lenguas de gato, 5 pinos de Navidad, 4 ricos bastones, 3 hombres de pan, 2 letras horneadas y una gran galleta con amor. El onceavo de los días, un marciano llevarme 11 con chocolate, 10 bombones, 9 galletitas, 8 polvorones, 7 obleas rellenas, 6 lenguas de gato, 5 cuatro ricos bastones, tres hombres de pan, dos letras horneadas y una gran galleta con amor. Será un milagro de Navidad y ya es el último día, el doceavo de los días, Santa, llevarme 12 hombres de nieve, 11 con chocolate, 10 bombones, 9 galletitas, 8 polvorones, 7 obleas rellenas, 6 lenguas de gato, cinco pinos de Navidad, ¿sí, amigo?
Cuatro ricos bastones, tres hombres de pan, dos de tres horneadas y una gran galleta con amor. ¡Feliz Navidad, come galleta! ¡Galleta! ¡Feliz Navidad, señora come galletas! ¡Feliz Navidad para todos!